Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Hoy, sábado 16 de marzo de 2024, tenemos a una gran invitada, la periodista Pilar Molina, que tiene una destacada trayectoria en la prensa escrita, particularmente en el periodismo político del Mercurio, pero también en radio y televisión. Fue directora en Televisión Nacional y vicepresidenta de TVN. Además, ha escrito dos libros. Hoy la hemos invitado por uno de ellos, publicado por Ediciones del Libro. Ella escribe semanalmente en el libro. Es un libro que se lee rápido, apasionante y doloroso a la vez. Jovino Noboa y Caso Spinac. Y todo era mentira. El montaje político que convulsionó a Chile, que fue una crisis que los mayores se acordarán, años 2003-2004, a mediados del gobierno del presidente Ricardo Lagos, y precisamente del tema que vamos a hablar. En primer lugar, muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? Gracias a ti por la invitación. Muy bien. Qué rico estar aquí contigo, Alejandro. Qué bueno, pues, Pilar. Lo primero que te quería preguntar antes de entrar a este libro es, ¿qué te movió a investigar este tema que, siendo apasionante desde el punto de vista periodístico, lo digo yo también desde el punto de vista histórico, es muy sórdido y yo quedé con un sabor amargo después sí. De leerlo? Me gustó leerlo, estoy feliz, lo recomiendo, y quedé con un sabor amargo. Para mí fue súper duro escribirlo, ¿eh? Yo tenía pesadillas en la noche, dormía mal. Para mí fue amargo escribirlo, pero era una deuda. Cuando uno tiene una deuda con el deber ser, como yo viví todo esto, porque en esa época yo estaba en el Mercurio, y los que vivimos esta experiencia, a mí me quedó una espina clavada. Esto algún día tiene que registrarse con una mirada. Yo lo escribí 20 años después, entonces mucho más fácil tener una mirada más libre de cómo se armó, cómo se llega a armar una trenza de algo tan oscuro, tan falso, y que convulsiona a la sociedad tanto y la tiene patas para arriba durante un año, y que da vuelta el naipe político, y un tema que era judicial y que debe haber estado siempre en la página de policía, se convirtió en portada de la mayoría de los medios. La Tercera apareció prácticamente todos los días durante casi un año en portada. En La Nación no hubo una Nación domingo en que el tema no fuera la UDI, precisamente, ¿no? Ya la acusación contra Noboa ya la habían abrochado, que era Jovino Noboa el culpable, la UDI y qué sé yo. Entonces tú sí, ¿cómo se arma un cuento así sobre falsedades? Eso algún día hay que registrarlo. Y eso es lo que yo hice yendo a los diarios de la época, me lo leí todo, iba todos los días a los archivos y me leí todos los días. Eso te voy a preguntar una cuestión metodológica. ¿Cómo se hace una investigación de este tipo y cuáles dirías tú que son las principales dificultades, por ejemplo, para hablar con gente de la época? Algunos no querían hablar, otros no tenían recuerdos. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, yo dije, voy a en paralelo voy a hacer las entrevistas, pero esto es básicamente archivo. Ver cómo se arma la trenza, qué es lo que pasaba en el mundo, qué es lo que pasaba en Chile. Y empecé a entrevistar también a los protagonistas. Es un problema de memoria heavy. Después de 20 años, la gente tiene confuso. Entonces, en general, lo que yo hacía era darle los tips de cómo las cosas se habían desarrollado. Y además, hay un segundo problema, que es que muchos lo pasaron tan mal que lo tienen bloqueado. Yeah. Eso pasa mucho con los dirigentes de la UDI. Es que te dicen, ay, es que no me... No, uy, sí, no me quiero ni acordar de eso. Esa era como la sensación. Era una sensación como de injusticia, de ellos sentían que estaban como en guerra. Y claro, muchos dijeron, se pusieron paranoicos los UDI, pero desde el día uno, cuando todos los medios de comunicación, después de que la Pía Guzmán dio su entrevista, llegaron a la UDI, según los dirigentes y según lo que salió en los diarios de la época, nunca habían habido más medios de prensa en el hall de la UDI, abarrotados todas las cámaras y qué sé yo. Era, todavía no se sabía quién era, pero todos ya sabían que era la UDI. Pero el rumor era clarito. Era una operación contra la UDI. Los dos de la Alianza terminaron siendo, porque la Pía Guzmán no los nombró, y esa fue siempre su defensa, pero habló de dos de la Alianza. Pero inmediatamente todos los periodistas se dirigieron en masa
a la UDI. Y de ahí nadie los movió nunca más. Y antes de entrar al libro, la última pregunta así de contexto o personal. Tú eras periodista del Mercurio en la época y estudiaste el tema 20 años después. De lo que tú recuerdas de la época, ¿tu visión cambió mucho, cambió poco, solo se profundizó con más antecedentes? ¿Cómo hace la comparación? Se estructuró mejor porque de repente uno tenía duda sobre si las intenciones de por qué se cuaja un plan que nunca debió haberse cuajado. Y lo que tú estás viendo con la distancia del tiempo es que cada uno aportó los ingredientes, pero por razones distintas. Uno por derrotar a la UDI, estoy pensando en RN, que era un adversario político, era el principal partido político. Yo no soy UDI, pero este es un tema que uno lo tiene que ser capaz de examinar al margen de tu afiliación política. Entonces, esto no tuvieron los aliados, el gobierno trató de sacar su tajada, inicialmente tuvo un comportamiento muy neutral, pero después se viró. No te olvides que el gobierno le debía mucho a Longueira. Ese año el gobierno de... Por la negociación con Insulza y... Exacto, pensaban que Lagos no iba a terminar su periodo por lo convulsionado que estaba por los casos de coimas y de... del Ministerio de Obras Públicas, todo el tema de las platas irregulares, los sobresueldos y el famoso caso Mopgate. Y por otro lado, la izquierda era que el más seguro próximo competidor era Lavín, porque había perdido por un voto en cada mesa en la elección frente a Lago, y se daba por hecho que Lavín iba a ser el próximo presidente. Entonces había que derrotar al adversario, que era Lavín y era la UDI. Y de hecho ocurrió que la próxima presidenta fue Bachelet y no fue Lavín. Y otros que pensaban que Noboa, en quien abrochan por distintas cosas, terminan abrochando la acusación básicamente en Noboa, a pesar que fueron 5 los senadores acusados por la vía Guzmán en los tribunales. El nombre los dio en los tribunales. Y con Noboa había un ajuste de cuentas de la izquierda, porque tenía que ser culpable. Por su participación en el gobierno de Pinochet. Exacto, por su participación y porque ser fundador de la UDI, por ser amigo de Guzmán y la Constitución, y bla, bla, bla. Y ellos lo dicen después algunos de ellos, como Sergio Muñoz Rivero, que yo lo pongo en el libro, tú lo ubicas. Fue muy notable el comentario Sergio Muñoz Rivero. Pero, que está se al atrevió final. A escribirlo, sí. Ya cuando la gemita, había confesado que era todo mentira a los medios de comunicación. A mí me dio mucho gusto que tú pusiste el historiador Sergio Muñoz Rivero. Sergio Muñoz Rivero es historiador, es literato, es sociólogo, es politólogo. Tiene todo. Es muy notable. Y el que trabajaba en La Nación como columnista lo dice. Él dice, Joaquín Noboa tenía que ser culpable. Y digamos las cosas como son. Joaquín Noboa estaba condenado, tenía que ser culpable, fuera o no fuera culpable. Y eso es la actitud que hubo en muchos medios de comunicación. Mucho odio. Vamos al libro. Para partir, ¿qué fue el caso Spinelli? Porque yo te escucho, los auditores te escuchan, y tú has hablado de Noboa, de la UDI, y el caso Spinelli no aparece por ningún lado, porque se va el tema para otro lado. Pero ¿cómo surge este problema? Fue el vehículo. El caso Spinelli fue el vehículo. Hay gente que cree que escribí sobre el caso Spinelli. No, yo no habría escrito sobre el caso Spinelli, en verdad. Fue un vehículo de un caso sórdido. De un empresario que tenía, se usaba las redes de prostitución de la época de jóvenes, y él se preocupaba de que no fueran menores de edad, pero que los proxenetas con los que él operó en el submundo, en el bajo mundo. Le contrataban estos proxenetas que los llevaba a su casa, y había alcohol, todo tipo de fiesta. Él nunca, bueno, no sé si habrán menores escuchando este programa, él nunca penetró, pero a él le gustaba que lo torturaran, que le hicieran cochinas encima. Él era tenía esta cosa masoquista y nunca violó a nadie, a pesar de que lo acusaron de todo, pero al final nunca se probó ni una violación. Pero entonces era una cosa tan sórdida. Chile en esa época estaba muy metido en el tema de la red Paidós, de los abusos de menores, y que, bueno, nos duró poquito. Y entonces fue un tema como muy sensible, porque además le metieron
Y la Pía Guzmán estaba trabajando un tema de la ley antipedofilia con Patricio Bocar. Y la Pía fue la primera que empezó a hablar de que se sabe que hay orgías con 300 personas, empresarios, gente de la farándula, de la televisión, gente muy rica. Y todo esto se convirtió de repente en que el caso Spinac era como el resumidero de la perversión de gente famosa, empresarios, políticos. Nunca hubo ni un empresario, nunca hubo ni un político, sino que solamente la operación de Spinac en su submundo, pero fue el vehículo entonces para montar un cuento político, y lo dejaron en los políticos, los poderosos, la gente del mundo del espectáculo, nada de lo cual se probó. ¿Y cómo se traspasa de ese caso que, como tú bien dices, es meramente policial, grave, delicado, a un caso que es político? ¿Cómo se produce así el traslape? Bueno, ahí el plan B tiene un rol importante, porque escribe un reportaje donde dice que hay entrevistas a menores. Esto funcionó mucho con entrevistas a menores que mentían, que nunca estuvieron en la fiesta de Spinac. Y el plan B publica una entrevista donde habla que hay gente de la Alianza, hay uno de la Alianza. Y al día siguiente Pía Guzmán habla de que hay personas involucradas y después dice que son dos de la Alianza y entiende que un DC. Y ahí ya, ahí cuando la Pía dice eso, Guzmán, que era diputada de RN, que estaba trabajando en el tema de la pedofilia, dice que hay dos senadores de la Alianza, imagínate, involucrados en un tema de droga, lujuria, sexo, perversión, porque además los jóvenes... en estos medios de izquierda contaban cómo los hacían desaparecer, que algunos desaparecían para siempre. Todo lo cual fue mentira. O sea, ¿había un tema de prostitución? Sí. Y de abuso, sí, pero nunca lo sordio que era el cuento de tratar de meter la política en esta red de pedofilia. Bueno, 2 años después se supo lo de Lavandero y fue procesado, sí, pero eso es otro cuento. Ahora, el caso de que Pía Guzmán dice hay parlamentarios que están involucrados, no dice los nombres, no. Pero yo me acuerdo que yo estaba haciendo clase el lunes siguiente y me dicen quiénes son los parlamentarios. Claro, o sea, sí, lo sabía todo el mundo, quiénes son los parlamentarios que Pía Guzmán dicen que, claro, están involucrados. Claro. No quiénes son los parlamentarios. Exacto. Que teóricamente, claro, son con nombre y apellido. Y eso estaba en boca de todos los periodistas. ¿Y por qué? ¿Quiénes eran? ¿Y cómo porque empezó a correr el rumor y porque ellos hablaron. No, ella no lo dice a la prensa, pero lo dice lo dice en off y se lo dice a sus pares. Entonces todo el mundo sabía a quién buscar. Todo el mundo sabía que era André. Era a mí me llegó, para transparentar, a mí me llegó por un matrimonio. El lunes me dicen una persona, y me dice, estuve el sábado en un matrimonio, los nombres son estos. Y me contaron, claro. Entonces metieron a Saldívar, metieron a Carlos Bombal, metieron también a Cantero, y a metieron Jovino Novoa y a Nelson Ávila. Y a Jovino Novoa. A Bombal lo sacaron por una casualidad de este cuento, porque LZ, que se convirtió en un protagonista, que fue este joven que tenía como 17 años en la época, y que era un cabro que se había dedicado a la prostitución, que maltratados por la vía, pero tú no podías hacer un ajuste de cuenta con la prostitución de los jóvenes inventando, achacándoselo a un sector político. Y este cabrón que se convirtió en un protagonista y tenía todos los medios, todas las entrevistas, él tuvo un papel muy importante en tirarle mugre a porque él decía que habían senadores involucrados y también daba a entender que estaba también metido Ávila. Y él, sin embargo, un día cuando va a Chilevisión, ni siquiera se sabía el nombre del que tenía que involucrar de la UDI, porque estos cabros no leían el diario, como lo dijo... Ahí fue cuando sacó un papelito. Saca el papelito y salía Bombal, Carlos Bombal. Que le habían dado el nombre por escrito. Exactamente, para que lo recordara. Entonces, es increíble cómo todos los que pudieron echaron fuego. ¿Y por qué termina quedándose la acusación finalmente solo, prácticamente, en Jovino Novoa? Porque viene el interés en perjudicar solo a Jovino, porque también hubo acusaciones contra Nelson Ávila, ya habían testimonios incluso. Pero al final todo es falso. Pero
a Nelson Ávila los medios como que lo mencionan en forma completamente periférica. Al fin, los dardos iban para otro lado. Yeah. Aquí hay que preocuparse de Noboa. Hay que liquidar a Noboa y hay que liquidar a la UDI. O sea, y el otro de vez en cuando recibe una mención. Ahora hay una cosa de contexto que es bueno decirle a los auditores. Tú mencionaste una cosa. El año 99-2000, Joaquín Lavín tuvo prácticamente empatado en primera vuelta con Ricardo Lago. Venció a Ricardo Lago en segunda vuelta. Y se veía con buenas perspectivas para el 2005-2006. Pero hay una segunda cuestión. El 2001, la UDI se transformó en el partido más grande de Chile. Así es. Y en la Cámara de Diputados, uno de cada cuatro chilenos votaron por un parlamentario de la UDI. Y para mayor abundamiento, los dos senadores de la región metropolitana eran también de la Unión Democrática Independiente. Bombal y Noboa. Entonces, hay algo ahí que está en el contexto político de la época. Mucho. Bueno, siempre se pensó que había algo de una disputa por la senatorial de Santiago, y que donde podía estar involucrado Girardi, que era diputado, y que después fue senador, porque también los dardos apuntaban a Saldívar. Te voy a dejar, eran tres senadores. Te voy a dejar planteada una pregunta, porque vamos a hacer un pequeño alto. ¿Cuál es la reacción del mundo político? Particularmente, por ejemplo, del futuro senador Girardi, entonces diputado, de otros sectores o de otras personas políticas del mundo socialista, pero también la reacción al interior de Renovación Nacional, que en ese minuto presidía nada menos que Sebastián Piñera. Lo dejamos para la vuelta. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos en Historia Libre y Bandera. Estamos con Pilar Molina, Jovino Noboa y caso Spinac. Y todo era mentira, que fue un caso que tuvo dado vuelta el tablero policial, menos el tablero político en Chile, los años 2003 y 2004. Pilar, te preguntaba por las reacciones del mundo político después de las declaraciones de Pía Guzmán, y cuando se indicaban principalmente a Noboa y había esta persecución a la UDI, Guido Girardi, otras personas del mundo socialista, y la reacción de Renovación Nacional y particularmente de su presidente Sebastián Piñera. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por los aliados, RN. Hay una parte importante de RN, por ejemplo, que apoyaba a Lavín y que estuvo en contra de la actitud que tuvo en ese momento el presidente de RN, Sebastián Piñera, frente a este caso, porque él, a pesar de que inicialmente apoyó a la UDI y le expresó su solidaridad contra las acusaciones, 10 días después dice: yo le creo a la UDI, yo le creo a Pía Guzmán. Y Pía Guzmán estaba acusando y todos sabían a quién estaba acusando. Ya había ido a hacer sus declaraciones y ella decía: yo ya declaré todo en el tribunal y bla, bla, bla. Dijo una cosa muy curiosa, dije: puede ser esto, pero no miente. No miente, claro, no miente. Y todos sabemos que al tribunal le declaró que habían 5 senadores involucrados y que ella le constaba, porque habló también de que a ella le constaba porque conocía testimonio de primera persona de que habían sido abusados por Jovino Noboa. Lo cual era la mentira más salvaje, que es la gemita bueno que deberíamos hablar después porque fue... Vamos a verlos. Y después eso es RN, que
es, yo también voy a sacar mi ventaja de un adversario que se convirtió en peligroso. ¿Y que, de dónde salió este adversario? Que de repente es el partido más importante de Chile, la UDI. Y después la izquierda tuvo, facilitó mucho armar el tinglado, porque el diputado Gerard y la diputada Sam agarraron a este joven LZ, que yo te digo que fue el principal acusador, y junto con otros que nombraban todos con iniciales, que contaban cuentos escabrosos, y ellos lo llevaron a conferencia de prensa, lo llevaron al Consejo de Defensa del Estado, Girardi lo mandaba a los canales de televisión en un taxi, presentaban un recurso para que recibiera protección policial porque estaba amenazado de muerte por los poderosos. Los pedófilos poderosos denunciaron, por supuesto, esto era una red macabra de pedofilia. Estamos hablando de una cosa escabrosa. Era red de pedofilia. Y ellos estuvieron, parecía un interés de bien común, que estaban preocupados de haber encontrado una papa, habían encontrado un nido de ratas, de políticos pedófilos. Y entonces ellos ayudaron a armar este cuento, donde sabemos quiénes estaban detrás, que los acusados, que al final no existían esos tales acusados. Y el gobierno, por su parte, también colaboró. Inicialmente no, pero después sí. Hay una persecución. La UDI trata de defenderse, porque este tema... Eso te quería preguntar, porque que es por la defensa de la UDI. Sí. Porque el presidente de la UDI de la época era Pablo Longueira, que algunos lo recordarán, pero la gente más joven no. Era una persona con una energía, una capacidad muy grande, y como que se echó a los hombros todo el problema, pero él denunció de inmediato un complot. Dijo que esta era una operación política contra la UDI. Y varios lo tildaron que estaba loco, estaba rayando la papa. Además tuvo esa frase de que había rezado a Jaime Guzmán y que le había dicho que persiguiera al cura Jolo y la verdad hasta el final, y que defendiera a Jovino y a Carlos Bombal también. ¿Cómo ponderas tú, después de tu investigación, la acción y la reacción de Pablo Longueira, presidente de la UDI? Bueno, yo creo que él se choqueó, y se choqueó de manera brutal, porque él captó que era una operación contra la UDI, que es lo que dice desde el día uno. Dice, esto es una infamia, y aquí la intención es destruir a la UDI, esto es un montaje. Él usó siempre la palabra montaje. En cambio, Jovino hablaba asesinato de imagen. Y por supuesto que hay periodos en que él se sobregira, porque además se ve muy superado. Porque tenía ahí el Canal 13, por un lado, transmitiendo entrevistas. Cuando esto empieza a decaer las acusaciones, ya no se sostenían las acusaciones de estos jóvenes que nunca habían estado ni con Spiniak ni con Jovino. Le hacen el pase, incluyendo a la propia Pía Guzmán. Aparece el cura Jolo, que es José Luis Arteagoitía, que empieza a hablar de una niña que tiene esta experiencia personal de violación y durante meses de cautiverio y secuestro en la casa Spiniak, todo lo cual es mentira. Y el 13 le facilita su pantalla para durante 2 días dar una entrevista a Gemita Bueno, donde ella, sin cara, en negro, cuenta su terrible historia, que ella era como su marido y que la violaba y que le hacía las cosas más increíbles. Y todas las experiencias horrorosas en esa casa, que mira, son como de alta pornografía, puede contarla, porque hay cosas asquerosas que uno ni siquiera las podría contar en un programa. Y todo lo cual era mentira, pero era el 13 y era la Universidad Católica. Canal 13, claro. Y por otro lado tenías el Poder Judicial. Esto tuvo 3 ministros en visita y la causa no avanzaba. O sea, la Leonora Domínguez, después tuvo el juez Calvo, que tuvo que salir corriendo 4 ministros. También por una intriga. Por una intriga entre medio, que era el famoso, que iba a los famosos saunas gay. Entonces creyeron, eso se convierte de nuevo en un tema en contra de la UDI, que es una conspiración de nuevo para sacar al cura, al juez Calvo del caso, lo que no fue así. La UDI pidió que siguiera. Y después tienes al juez, a Sergio Muñoz, que es con quien el caso se termina. La confesión de Gemita Bueno, pero él no avanza. Gemita Bueno le da las explicaciones a él, que nunca fueron convincentes. Lo que pasa es que se produce una cosa muy curiosa, al menos desde el punto de vista historiográfico lo veo yo,
Gemita Bueno durante varios meses es creída por Todos los medios, casi todos los medios. salvo Mercurio y La Tercera, Claro. que tienen sus reparos y que explican los reparos. O sea, no era una cuestión de guata como se actúa hoy día. Era una cuestión de, pero es curioso que haya pasado esto, cuando Jovino Noboa iba todos los días al Senado, cuando esta mujer hay antecedentes de que estaba trabajando en En otro Codegua, lado, de claro, se empieza a hacer la Temporé. investigación paralela y no empiezan a calzar las cosas. Pero cuando no calzan las cosas, lo que tú explicas en el libro es que la tesis sigue adelante como Igual, si no hubiera igual, nada. igual. O sea, Salió que el informe no hay policía. ninguna verdad que contradiga las No, mentiras al final. nada lo paraba. Nada paraba este vértigo pro Gemita Bueno, a pesar de que la policía había hecho una investigación y se la había entregado al juez Sergio Muñoz, el mismo que está hoy día en la Corte Suprema en la tercera sala, donde decía que esta niña era una mentirosa, que nada de lo que le había declarado calzaba con su vida, porque efectivamente nunca había estado en la casa Spinac, no la reconocía y tenía todo un historial en colegio, en Codegua, en un colegio en Santiago. Y no, nunca estuvo secuestrada. En castellano nunca estuvo secuestrada, nunca estuvo donde Spinac y no conoce a Jovino Noboa. Esto fue en marzo. Abril, mayo, junio, julio. El proceso seguía. En agosto ella finalmente da una entrevista donde dice en La Tercera y todo era mentira. Y al día siguiente le dice al Clinique: me pasé a todo Chile por la raja. Eso es lo que hizo, en Claro. verdad. Pero todo Chile, todos los medios permitieron que eso ocurriera. Y al Poder Ahora, Judicial también. vamos a ir a los medios y al Poder Judicial, pero tú dices en una parte, más bien en dos partes, que por ejemplo la posición de la Iglesia Católica, si no fue ambigua, fue partidaria de avalar la tesis del cura Jolo y de Gemita Bueno. Y ahí no estamos hablando de solo de marzo-agosto de 2004, sino que estamos hablando de noviembre de 2003, o sea, cuando recién ha Claro, estallado el tema. la iglesia tuvo una actitud muy sorprendente porque cuando Jolo salta a la escena, salta antes que Gemita Buena, que es su protegida y que es la bala, la iglesia siempre amparó a ambos. Dicen que él es un. Hay que creerle porque él trabaja con los niños marginalizados, es un buen sacerdote, le da un carné de credibilidad. Y entonces además la iglesia tenía un alto nivel de credibilidad, todavía no se habían destapado Claro. todos los casos de abuso y qué sé yo. Y después, además cuando Jolo hacía las acusaciones que yo conozco de otros, por ejemplo, yo conozco otros casos de violaciones de Jovino Noboa, pero que no se han atrevido a hablar por miedo. Otra mentira, todo mentira, porque eso nunca, ni siquiera tuvo así de prueba en los tribunales, ni por la policía. La iglesia le permitía hablar. Y decían de vez en cuando, estamos hablando del cardenal Errázuriz, el obispo Contreras, que bueno, se le ha dicho que guarde silencio, que deje que actúe en los tribunales, y al día siguiente sacaba otra afirmación de ese tipo, siempre tratando de asestar el golpe. Y cuando él veía que la Gemita Bueno, que era una testigo feble, tenía en esa época 15 años tenía. No, 18, Poco más, 18, sí. ya era adulta. Esto, porque ella contaba que esto le había pasado como menor. Ella tenía 18 en esa época. Cuando ella veía que él veía que ella estaba decayendo, que las contradicciones se la estaban comiendo, que no era viable el cuento, porque estaba muy siendo cuestionada por algunos medios, entonces él volvía a dar una entrevista y volvía a tirar sobre la mesa más mugre, de manera de impedir que la acusación perdiera validez. Ahora, en la práctica había ahí una relación de mutua dependencia entre Gemita Bueno y el cura Jolo. Si bien él tenía relaciones con otra mujer y no con Gemita Bueno, pero Claro. Gemita Bueno acusa al cura Jolo de inducirla a mentir. Sí, y yo creo que él lo utilizó. En mi impresión, después de todo el reporteo y todos los testimonios. Y están también los testimonios en los archivos judiciales, que yo también leí todas lo que le dicen a los distintos jueces y a las distintas instituciones entre las cuales declaran, es que él la usó. Y ella estaba enamorada de él y estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera y él le pide, en el fondo, a ajustar cuentas con la derecha,
con la UDI, liquidarse a los que pudiera. Es como que vio una oportunidad, lo tomó y tenía un instrumento que era Jimita Buena, que estaba viviendo en el hogar de menores que él administraba, y la pesca y la convierte en su instrumento para ajustar cuentas. Tú dedicas gran muchas páginas al tema de la prensa, particularmente de alguna nueva prensa, de Clinic, 7+7, Plan B, La Nación. La Nación Domingo, el Siglo. Algunas cosas del Siglo que era más político, pero que en algunos casos se metió. También. Fue cuando puso esa portada, es Jovino. Exacto. Pero quiero leer una cosa que tú dices en la página 231. Dice: el periodismo quedó en deuda con las disculpas públicas a ofensas públicas. Tuvo un rol insoslayable en las mentiras que alimentó y mantuvo en el tiempo, así como por lo que no contrastó e investigó y por lo que cayó. El peor verdugo del rol de la prensa fue la misma que se aprovechó de ella para difundir su falso testimonio. Así es, esa fue la sensación que en la época yo tuve con la prensa. Dije, esto es asqueroso al final, porque aquí hay fuerzas subterráneas como superiores que empujan todo hacia un lado. Y hay casos omisos de la realidad y de las pruebas que surgen en el sentido contrario. Todo, vivíamos todo en función, en esa época los diarios tenían mucha influencia. Igual estaba Terra, ya estaban empezando, que también tenía un rol en esto. Terra.cl, los medios digitales, de internet, pero era muy básico. Aquí básicamente son los medios de prensa que tenían además todas las portadas colgadas en todos los kioscos, y tú veías, normalmente estaba Noboa, las manchas de Noboa, las acusaciones contra Noboa, tenían un millón, las pruebas que lo delatan, un millón de títulos, todos contra Noboa siempre, con su imagen, o sea, contra la UDI. O bien el Jolo convertido en un sacerdote ejemplar, evangelizador, que lleva la verdad y solo le interesa el evangelio. Al año, 2 años, colgó la sotana y se casó con esta mujer que trabajaba en su... Que tenía un hijo. Y con la que tenía... tuvo... Y después tuvo otro. Tuvo dos hijos con ella. No se probó que ese hijo que ya tenía esta mujer era de él. Pero colgó la sotana y se casó con ella. Entonces, todo atentaba a impedir de que se esclareciera la verdad. Y por eso es que era tan difícil, porque yo te decía, Alejandro, es la iglesia, son los partidos políticos, es el gobierno, es el poder judicial, son los organismos del Estado, el Sename, el Consejo de Defensa del Estado. O sea, al final son todas las instituciones. Dejemos ese tema porque vamos a hacer nuestro último alto y vamos a ver la crisis institucional que esto representa y desata en nuestro último bloque. Volvemos con Pilar Molina, Historia, Libras y Banderas, Jovino Noboa y el caso Spiniak. Y todo era mentira, publicado por Ediciones El Libro. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Estamos conversando con Pilar Molina, Jovino Novoa y caso Spiniak. Y todo era mentira, un caso notable, un montaje político, sórdido, pero que vale la pena conversar sobre él. Un tema que tú alcanzaste a esbozar es el deterioro de las instituciones del Estado en ese momento, los poderes públicos, también otras instituciones dentro del Estado, el caso del Sename, los medios de comunicación. ¿Cómo ves que esto afectó literalmente a una protocrisis institucional? Bueno, mucho, porque cuando está todas las instituciones de la sociedad comprometidas en una mentira y después te dicen que es todo mentira, tú pierdes la fe. Pierdes la fe en que la nueva verdad sea verdad y pierdes la fe en las instituciones. Está metido la iglesia, el poder judicial, todas las instituciones del Estado, los políticos, tú dices, los medios. Los medios que en general tienen harta credibilidad en Chile. Exactamente, tenían mucha credibilidad. De hecho, en la encuesta, todos creían que en la encuesta el 70% pensaba que las acusaciones eran ciertas. Que había políticos metidos en una red de pedofilia y que nunca se iba a encontrar la verdad. No. Entonces, es que claro, entonces después cuando supuestamente encontraron la verdad, ni ahí, no la creo. No, si le tienen que haber pagado a esta mujer para que dijera lo que dijo. Y quedó la duda. Yo conozco periodistas que hasta el día de hoy piensan que no estuvieron metidos entre los que agitaron esto, sino que podría ser de los periodistas que vieron esto. Todavía piensan que era todo cierto. Porque los que agitaron esto sí saben que es mentira. Yo creo que hay conciencia. Aquí hubo dolo, lo que te quiero decir. Yeah. Mucha gente actuó sin dolo. Se sumó, dudó, muchos dudaron, muchos políticos tiraron la mugre, no dieron la oportunidad de probar la inocencia. A Jovino Novoa no se le permitió la duda. Pero otros actuaron con dolo, o sea, con intención de hacer un daño y de asesinar. Como Jovino Novoa usaba esa imagen de asesina tu imagen, decía después, cuando se sepa la verdad, decía él, no me van a creer. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasó. Hay una cosa que llama la atención, que tú lo dices unas 3 o 4 veces, es el carácter de Jovino Novoa, el estoicismo con que afronta las acusaciones, que niega desde el primer momento, pero se mantiene así con una integridad fortaleza, donde parece que su única preocupación es cómo esto le puede afectar a su mujer y a sus hijos, pero él está absolutamente convencido. Impresionante, estoico. Es muy impresionante, tanto que eso yo creo que le llegó a actuar en contra, porque no se defendía. No se defendía con el suficiente. Claro, algunos ahínco. Amigos le decían que ella. Claro, tenía que ser defenderse con más pasión, con más ahínco. Él presenta querella después de que la Corte de Apelaciones no desafuera a Pía Guzmán por injuria. Ahí él presenta recién querellas contra todos quienes resulten responsables de las mentiras contra él. Ahí toma recién una acción judicial, estamos hablando de mayo de 2000, sí, de del año siguiente, 2004. Bueno, pero y él fue capaz a su vez de establecer buenas relaciones con Guido Girardi cuando él logra reelegirse. A pesar de esto, se reelige senador en la zona poniente, que era otra cosa que molestaba mucho a la izquierda, que él era senador por un sector popular y sí, por el distrito de Jaime Guzmán. Exactamente, la circunscripción de Jaime Guzmán. Y Girardi se elige senador y son compañeros él tuvo buenas relaciones con él. Entonces dice, ¿cómo fue capaz de soportar esto? Lo quebraba, como dices tú, Alejandro, era el tema del daño familiar. Atroz. O sea, nadie puede sobrevivir cuando está toda la familia, todos los días, en todos los noticieros, aparece el papá, aparece el marido como un pedófilo de mi chica, a cargo de una red de pedofilia, cometiendo los peores delitos de violación, abusando de niños. Y para que después te digan que es todo mentira. Y un tema que no hemos tratado, Alejandro, es que cuando la UDI, ante la impasibilidad de todas las instituciones, trata de probar que esto es mentira y descubre el diario Vía que tenía Gemita. Claro, donde esta investigación paralela. Se convirtió en investigación paralela como un delito.
Y los medios entonces le empezaron a dar fuerte a las investigaciones paralelas, que la UDI estaba usando tácticas de la DINA, de la CNI, de un grupo aficionado que sencillamente se dedicó a escudriñar en el cura Jolo, en la Gemita, el pololo de la Gemita con el cual ella tenía un hijo, que él facilitó el diario de vida, y todo eso se convirtió en delito. Porque le pagó a la pareja, no, le dieron la posibilidad de recuperar la tuición, lo trajeron a un hotel, no, está coimeado. Entonces, de nuevo, la UDI no podía defenderse, porque incluso el CDE, el Consejo de Defensa del Estado, pidió al ministro Muñoz, que es el ministro en visita de este caso, que condenara, que se querellara, digamos, que asumiera que habían investigaciones paralelas y procesara por eso, este es el sistema penal antiguo, por investigaciones paralelas como delito. Y Muñoz dijo, no, yo creo que están en su derecho, una cosa insólita. Yo no me voy a meter en el tema de las investigaciones paralelas porque yo creo que están en su derecho a tratar de esclarecer mientras no usen medios ilegales. Pero para la prensa, toda esta investigación paralela que era de titulares de los diarios era ilegal. Entonces la idea era que ni siquiera se pudiera defender. Y todos los demás, piensa tú que el juez Muñoz nunca lo procesó. En el sistema penal antiguo había que sacarle el fuero y después procesarlo. Nunca hizo ninguna de las dos cosas. Pero lo mantuvo siempre en la picota. Y todos los medios jugaban como, ahora sí viene el desafuero. Se viene el desafuero por fin. La UDI muy nerviosa frente al próximo desafuero del senador. Y podrían ser más. ¿Cuándo estimas tú que comienza a darse vuelta el partido? ¿O tú crees que solo con la confesión final de Gema Bueno en agosto de 2004? Yo creo que al final eso es lo que da el vuelco final. La gente que tiene buena intención entiende que hay demasiadas dudas y que este era un caso que no se sostenía, no había evidencia, había demasiadas dudas sobre los testimonios de Gemita. Ya el EZ ya había sido echado para afuera y ya se había descubierto que la mayoría de los jóvenes no habían estado nunca en el caso Spinner los que aparecían operando como víctima, o estaban pidiendo indemnizaciones a Spinner, que le pedían indemnizaciones para callarse o como abusado. Pero cuando la Gemita habla y dice una vez y lo dice a todos los medios de que ella mintió y mintió todo el tiempo y le echa la culpa al cura Jolo, ya qué más. ¿Ya qué más quieres tú? Entonces los mismos medios que la habían ensalzado, como el Clinique, que había publicado en portada la famosa autorrechato de Margarita, publica un retrato de Margarita, hecho a lápiz, y con todo un cuento muy sordo. Retrato hablado. Un retrato hablado. Cómo lloraba la Gemita mientras describía a Margarita, la niña torturada, mutilada. Y enterrada en el jardín, sí, para lo cual asesinada. Hay tres ministros en visita que mandan máquinas retroexcavadoras, la OS-7, la G no sé cuantito, perros, peritos del servicio médico legal a remover la tierra en la casa Espina que arrendaba en el Arrayán para encontrar los restos de los muertos. No solo Margarita, sino que otros cadáveres de otros jóvenes, la prensa anunciaba, hay otros jóvenes muertos, estos medios de los cuales hemos hablado. Y nunca hubo nada, nunca hubo jóvenes muertos, nunca hubo... Y la Margarita, que fue, era un tema que le encantaba al Clinic, después el propio Clinic se da cuenta que es todo mentira, porque habla con unas monitoras que había tenido Gemita, y la monitora le dice, la monitora de una fundación, le dice que es todo mentira, que ella está mintiendo, que en esa época cuando ella dice que estaba cautiva, secuestrada, en la casa Espina, vivía con una de ellas. Pero se demora, en enero publica la entrevista a estas mujeres, parte, y se demora hasta en agosto el Clinic en ponerle la entrevista a la Gemita Bueno, donde la Gemita Bueno dice que me pasé a todo Chile por la raja. ¿Cómo ves que se cerró el caso Spinac desde el punto de vista judicial al final? Porque al final judicialmente era un caso mucho más acotado que todo lo que vivimos en ese año. Bueno, él fue condenado por abusos sexuales de 8 jóvenes y estuvo 10 años en la cárcel. No le quisieron dar la libertad a la mitad de la sentencia por presión. Ahí él fue, con él hubo un ajuste de cuenta por la pedofilia, a pesar de que nunca hubo pedofilia en el caso de él. ¿Te fijas?
El día que sale preso, sale libre, cuando le dieron finalmente la libertad, cuando, después de los 10 años, afuera lo esperaban con pancartas diciendo no a la prostitución infantil, te vamos a seguir. Nunca hubo prostitución infantil en este cuento, entonces, pero había mucha presión, y yo creo que también hubo presión para dictar la sentencia, porque asume otro ministro, porque el juez Muñoz se va a la Corte Suprema, y después asume el ministro Valderrama, que lo sitúa esto en un nivel de, a nivel de prostitución y de usar, como quien dice, las herramientas del mercado, que es patético, pero es así, así funciona el mundo. En la Plaza de Armas se prostituyen hasta el día de hoy. Y lo libera de la mayoría de los cargos y le da 3 o 4 años. Y después esto va a la Corte de Apelación y le aumenta la pena, y va a la Corte Suprema y le aumenta la pena, porque además, después de muchos años de proceso y después de tanto escándalo, no era posible que Spinac era un gallo desequilibrado mentalmente nomás, que tenía problemas psiquiátricos y pagaba muy bien por los servicios de prostitución. Y en el plano político, ¿cómo se cierra para Jovino Novoa, por ejemplo? Pues la UDI tuvo un costo. O sea, al final esto le afecta a Joaquín Lavín, le afecta total, a la UDI. Total. No, quedaron magullados. Yo creo que la UDI queda muy magullada. Y mientras, en paralelo, RN se robustece. Queda muy magullada, pierde la opción presidencial frente a Piñera. Y yo creo que aprende, la primera vez que se aprende una lección de que tiene enemigos al frente que están dispuestos a todo. Un poquito lo que pasó después, en octubre de 2019, que los adversarios están dispuestos a tratarme como enemigo, y si pueden matarme, me van a matar. Pilar, estamos llegando al final de nuestro programa y te quería preguntar una cosa que vemos con todos nuestros invitados. ¿Son recomendaciones de libro, o qué libro estás leyendo, o qué libro te ha gustado? Con toda libertad, no tienen que ser sobre estos temas, puede ser sobre cualquier cosa. No, por favor, no podría dormir. Libro bueno que me he leído en el último tiempo, El Imperio del Dolor. ¿Te lo leíste? No, me lo he leído. Es de Patrick Radden, que es sobre cómo se mete en Estados Unidos un analgésico, que es un opioide, y que genera la crisis de opioides, que hoy día mata 100.000 personas al año en Estados Unidos, la primera causa de muerte por sobreconsumo de opioides. Es muy interesante, y nosotros estamos con ese tema muy acá. Después, uno que me gusta mucho, la historia mía de Rusia, Los que susurran, de Orlando Fidges. ¿Lo leíste? Sí, ese sí. No me lo leí completo, pero tuve la posibilidad, cuando vino a Chile, de almorzar con él, y me he leído varias cosas de él. Muy bueno. Un gran historiador. Después, a propósito de Ucrania, La hambruna roja, de Anne Applebaum. De Anne Applebaum, sí, ese también lo leí. Vale, todo. Tremenda, y eso además te lleva a la lucha histórica entre Rusia y Ucrania. Sí. Que ayuda a entender mejor el problema. Sí, porque, y sobre todo frente a los que todavía piensan que Rusia tiene el derecho a invadir Ucrania nomás porque tiene más fuerza. Otro libro muy entretenido que me gusta destacar, que me lo leí el antepasado, es Patria. De Aramburu. De Aramburu, sí. Que es el tema de las ETA. Pero visto, como en la página 100. Estoy en deuda ahí. ¿En verdad? Sí, no lo he terminado. Ah, no, a mí me pescó total, porque son los dos puntos de vista de la ETA. O sea, víctimas de la ETA, que el movimiento de que era terrorista en los vascos, y el punto de vista de los etarras. Entonces, es terrible. Es el drama del mundo. Gran escritor, Aramburu. Sí, gran. Yo me leí Años Lentos, que también es del mismo tema, más breve. Sí, que me lo casa a terminar ese. Pero yo he tratado de entrar en otros libros de él y este es mejor. Sí, de repente me pasa que... Pero Años Lentos es bueno. ¿Sí? Es previo. Lo que pasa es que a lo mejor tú entraste a Los Vencejos o alguno... Sí, entré a Los Vencejos y no me gustó. No, pero Años Lentos es extraordinario. Ah, qué buen dato. Sí. Cuesta encontrar buenos libros, porque además uno se lee libros, pero que son novelitas. Me leí una, Ay, William... muy bueno, que llegó a mi escritorio. Ay, William, me encantó, pero es una novelita. Está muy bien, pues lo importante es compartir aquí, cada auditor verá con cuál se queda, y ojalá alguno pueda leer de esta que tú has señalado. Es maravilloso leer. El mundo de la lectura, una delicia. Y para los auditores, Y todo era mentira, Jovino Novoa y Caso Spinac, prepárense, lo van a pasar mal, pero no, lo van a pasar bien también. No lo va a leer nadie. En la lectura. No, porque hay que advertirlo, es un libro duro. Y ustedes no se vayan,
porque viene mi recomendación de libro y te agradezco, Pilar Molina, por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas. Las gracias te las doy yo a ti. Un gusto haber estado aquí contigo y con quienes te siguen en Chotra, yo. Qué alegría. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recordar a Jorge Edwards. Se cumple un año de su fallecimiento el 17 de marzo de 2023. Y la recomendación de esta semana es Persona non grata. Es una gran novela autoficción, autobiográfica, que escribió el escritor chileno a propósito de su estadía en La Habana, enviado por el gobierno del presidente Salvador Allende, y todas las peripecias que tuvo que vivir y sufrir en el régimen de la Unidad Popular. Un libro entretenido, duro, apasionante, que tiene numerosas historias que involucran tanto a la dictadura cubana como a la cultura de ese país y latinoamericana, y lo que está ocurriendo en la política chilena de la transición al socialismo. Jorge Edwards fue un gran escritor, cultivaba este estilo de escribir a propósito de su vida, y este libro, que algunos le dijeron que no publicara y otros lo apuraron, fue publicado por Seibel. Esta es la edición de 1973, inmediatamente después del 11 de septiembre. Estaba prohibido también en Chile. Que estén muy bien, una gran lectura, Jorge Edwards, Persona non grata.